Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia y además un día tan, tan veraniego, con tanto calor. Para nosotros es muy importante que estéis aquí porque hoy es una presentación importante para el club. Una de las directrices que marcó nuestro presidente desde el principio fue que en Cartagena no solo tuviéramos un equipo referente en primer nivel, sino que también tuviéramos una de las bases y una de las canteras que poco a poco fueran creciendo y fueran referente no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Indudablemente, desde la llegada de Duda, eso se reforzó muchísimo y hoy, que nos acompaña parte de nuestro entrenador, pues Sergio de la Calle, que es el responsable y secretario del Caravaca Fútbol Sala, y Pablo Roberto, que está trabajando codo con codo, asesorando tanto al entrenador, al club, relaciones institucionales también, o sea que en todos los parámetros, en todos los aspectos, está poniendo su punto también de experiencia y de trabajo en la base, porque él, como todos sabéis, también tiene una base importante en Murcia, y todo esto unido hace un producto que hoy lo presentamos. Partimos de la base de que ya se está haciendo un trabajo importante que se ha visto reflejado en los frutos de esta temporada. Con nuestro equipo estrella, que es el División de Honor Juvenil, que de la mano de Sergio Rivero ha llegado a ser segundo clasificado a nivel regional y jugar el Campeonato de España haciendo un grandísimo papel. Esto era algo, por primera vez en la historia, y esto era algo impensable hace muy poquito tiempo, ¿no? Eso, digamos que esa punta de lanza de División de Honor Juvenil, que es donde llegan los jugadores ya formados, pues viene también de un trabajo hecho de varias temporadas, a la cabeza Miguel Ángel Chipi, lo tenemos también aquí presente, y los entrenadores, porque la base de la cantera es una coordinación de muchos factores. Indudablemente la colaboración del ayuntamiento, necesitamos instalaciones para que esos niños puedan entrenar, esos equipos, pero necesitamos entrenadores cualificados y formación continua, y eso es algo que Duda ha puesto su mano para que esos niños en el menor tiempo posible sean capaces de jugar y hacer jugar. Buscamos siempre los valores del deporte, nuestra base es fundamental. Y eso es algo que también se ha trabajado muchísimo, tanto en las relaciones con los padres, con los árbitros, y en ese sentido queremos ser un equipo modelo. Pero no solo el equipo grande ha conseguido éxito esta temporada, ¿no? Sino que también los más pequeñitos. Tenemos un campeón de Liga Autonómica pre-Benjamín y un Benjamín campeón de Copa. O sea, los más chiquititos ya se está viendo esos frutos, ¿vale? Esta temporada, que es esta presentación de estas bases, hay dos líneas en las que estamos creciendo. Hace poco hemos hecho una captación de niños, ha sido un auténtico éxito, lo hemos visto desbordado de la cantidad de niños que ya llama el hecho de que formen parte de la estructura Jimby, ¿no? Yo creo que la marca Jimby en Cartagena está muy consolidada. Sabemos que competimos a nivel de base, pues, con un monstruo como es el fútbol, pero que la base de los niños que quieren jugar al fútbol sale cada vez es mayor, ¿vale? Yo creo que eso también es muy, muy importante para nosotros. Entonces, en ese sentido, este año vamos a pasar de tener 10 equipos que había actualmente a tener 13, ¿vale? Vamos a tener dos equipos por categoría. Dos equipos por categoría, también muy importante. Y luego la presentación estrella hoy, y por eso nos acompaña Sergio de la Calle, que ahora le daremos la palabra, es que vamos a crear, incorporar a un vínculo con el Caravaca Fútbol Sala, un acuerdo de colaboración, en el cual él es un viejo conocido nuestro, coincidimos, fíjate, los tres que estamos aquí, Paulo, Sergio y yo, haciendo el nivel 2 federativo en la región de Murcia, nivel 2 de entrenador, y desde entonces, hace muchos años de esto, y desde entonces hemos tenido una gran amistad, es un hombre de fútbol sala, de siempre, gran amigo de Duda, y ha puesto a nosotros pues, la posibilidad, por primera vez en la historia también, de tener un equipo en la base, y está hablando de una categoría como es tercera división, propio, ¿vale? No hablamos de fidelidad, sino hablamos de equipo propio, y esto ha sido posible gracias a una fusión que hemos hecho con el Caravaca Fútbol Sala y que se va a poner, bueno, ya es presente y estamos trabajando ya, está trabajando Pablo Duda sobre todo con él para crear ese equipo nuevo, como digo, dependiente y propio del Jimmy Cartagena, lo cual le va a dar un salto de calidad importante para que el primer equipo que pueda tener jugadores para entrenar son equipos que van a estar muy tutelados con jugadores de la región y de fuera de la región que van a vivir en Cartagena, que van a estar matriculados en los colegios de Cartagena y que va a hacer posible unir la educación, el deporte, en pro de tener una cantera que cada vez crezca
buscando que ese equipo pueda ir subiendo de categoría y cada vez sea más fuerte y, como digo, ser referente de la cantera en la región y a nivel nacional. Sin más, paso la palabra a Sergio, que nos dé un poquito... Yo, en nombre, lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la gente que compone Jimmy Cartagena el trato hacia mi persona, ya que para mí estos días son bastante duros, me han arropado, me han mimado, se han preocupado por mí, y de verdad que eso hace ver un equipo las dimensiones que tiene. Y la verdad es que gracias a todos ellos, empezando por Miguel Ángel, por Roberto, por Duda, que se han preocupado todos los días por mí. Paulo, Héctor Tumalías también se enteró y me dio mucho ánimo. Y nada que decir que para Caravaca es un orgullo, porque eso nos va a ayudar a difundir y a promocionar el fútbol sala en el noroeste. Y más que eso no se puede pedir nada. Por mi parte, muchas gracias, y que ya saben que para que esté aquí. Es un equipo dependiente. Hay una fusión que se ha hecho entre los clubes, el Jimby y el Caravaca, entonces pasa a ser un club. Y esa plaza que tenían en tercera división pasa a ser nuestra, pero nuestra. Entonces, pero va a ser el equipo, va a ser en Cartagena, se llamará Jimby Cartagena, con toda consecuencia. Nosotros, la contraprestación, como dijo Sergio, es, hemos hecho un acuerdo de que vamos a apoyar su otro club, que era vinculado a él, pero de bases, de cadete para abajo, y que vamos a apoyar todo lo que se pueda a que el fútbol sala crezca en esta zona de Murcia, de la región de Murcia, coordinado por él, y vamos a cumpliendo peticiones que nos van demandando desde ahí. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra cosa? Quiero aprovechar que está Pablo, que está Duda, preguntar. Sí, Duda, ya prácticamente cerrado la plantilla del primer equipo. Sí, tenemos ya tiempo, hace tiempo que tenemos la plantilla cerrada, y vamos a trabajar con este grupo, y ahora aprovechando, pues ahora con más apoyo desde abajo, desde las bases, intentar que el nivel ese de entrenamiento que me he quejado durante algún momento de la temporada con las lesiones, la verdad que no tenemos un equipo en segunda división, un equipo ni siquiera en segunda B, pero ya es un salto, es un inicio, como dijo Roberto, que tenemos la intención de cada vez mejorar más la cantera a todos niveles, y ese es un paso más que importante, fundamental, para que podamos intentar subir de categoría poco a poco, pie en el suelo, pero subiendo poco a poco, y cada vez dar más nivel al apoyo, un apoyo más real al primer equipo. Bueno, es un poco ambicioso de más, ¿no? Pretencioso querer estar en segunda B. La verdad que es un equipo que está siendo hecho muy deprisa y no tenemos mucho tiempo. En ese mundo, a este nivel, hay muchos acuerdos de palabra, y a la gente que nos interesa suele ser gente honrada, y esa gente que ha dado su palabra a otros clubes es muy difícil de que cambien de opinión, ¿no? Entonces, ni hacemos fuerza. O sea, lo que queremos es que con el tiempo podamos hacer un equipo mucho más, con mucho más aspiraciones de subir la siguiente temporada que esta. Esta es de asentar, de conseguir asentar en el tema de pistas, que no es fácil conseguir pistas para entrenar. Sabemos que vamos a tener el apoyo del ayuntamiento. Pero todo el mundo quiere pistas para entrenar, es más fácil, y toda esa lucha, ese asentarse en la categoría, hace falta tiempo.